Hola, vamos a intentar jugar hoy a Minecraft, definitivamente por primera vez, porque no ha habido problemas en el live stream como la semana pasada. Es mentira. Ahora, cosas. La casa la he cambiado ligeramente de la semana pasada a hoy. Bueno, he hecho un camino, bueno, un comienzo de camino aquí por fuera. El portal lo he movido ligeramente de sitio y lo he redecorado porque quería hacer una especie de rotonda, plaza, ya veré. A lo mejor luego lo hago más grande o no, no lo sé. También solamente va a tener esto el portal. Pero bueno, si es recorrer el portal. Quiero hacer un camino más o menos para allá, para arriba, así que hacer aquí un cruce de caminos tenía sentido. Luego, aquí voy a querer empezar a hacer a lo mejor un puertecete. Una especie de puerto pequeñico para el barco. Y a lo mejor para poner, para pescar, para guardar los peces ahí o algo así, no lo sé. Bueno, más cosas. El subterráneo. Lo he ampliado, he puesto ya la entrada. Todo esto a lo mejor luego lo modifico. Esto es como lo he decidido hacer ahora. Lo he hecho de piedra. Parecía que quedaba bien. Y lo cambiaré eventualmente, porque básicamente el único objetivo que va a tener el subterráneo va a ser almacenamiento, cofres, a cascoporro. Ahora mismo solamente tengo la tierra que he sacado del suelo. Aquí, esto lo voy a cambiar ligeramente, porque tenía pensado poner los cofres a lo mejor aquí atrás y aquí poner alguna otra cosa, pero creo que no tiene sentido. Primero porque tengo menos espacio. Segundo porque aquí voy a conectar con lo que va a ser luego el taller. Entonces, seguramente ponga los cofres en estas dos paredes o en una de ellas. Esto lo cerraré porque estuve mirando cómo se hacía un sistema de organización de estos automáticos. Que tú pones los cofres y te lo organiza. O sea, tú pones las cosas en un cofre y te lo organiza él solo en los distintos cofres. He visto cómo se hace. No es que me acuerde ahora mismo, pero vamos, no lo voy a hacer ahora. Eventualmente me gustaría hacerlo. Y entonces seguramente voy a cerrar estas dos puertas para tener más espacio. Ahora mismo el subterráneo tiene el mismo tamaño que lo que tiene la casa de arriba. Pero ya digo, solamente cierre aquí y pondré aquí detrás todo los tejemanejes estos de redstone y cosas de esas, para que se organicen los cofres, y pondré los cofres aquí, en esta pared. Y ya digo, a lo mejor cierro aquí para tener más sitio, porque tendré mucho, mucho que ordenar seguramente. Y lo quería hacer en las dos paredes, pero no sé si es razonable, no sé si puedo conectarla por detrás de alguna manera. Bueno, seguramente pueda, para hacerlo en las dos paredes, pero a lo mejor van a ser muchos recursos lo que voy a necesitar entonces. A lo mejor lo hago en una pared y luego ya veremos la otra para qué lo utilizo. Pero bueno, esto va a ser para lo que voy a utilizar el subterráneo. En principio. Otra cosa que he cambiado, tampoco es mucho, realmente. He terminado el techo. El tejado lo he terminado por dentro. Y aquí en los pilares he decidido hacer el diseño este, pero luego no sé. Por ahora está bien. Y antorchas y eso. Y aquí será la zona donde seguramente ponga lo de los encantamientos y todo el rollo. Aquí abajo, taller, que estuve probando el cortapiedras. La verdad es que tengo que probar muchas cosas aún que no he probado. Como lo de el telar, la mesa esa de flechas, la mesa de herrero o algo así se llama. Hay muchas cosas que no he probado. Todo eso lo pondré aquí seguramente. Esto sería como el taller, entre comillas. Aquí el dormitorio, que he modificado la cama ligeramente, aunque me gustaría cambiarle el color. Y ya veremos si luego no la cambio más. He estado probando, todo ha sido probaturas un poco. Y eso, creo que es todo. En la cocina no he hecho nada, nada más que arreglar el techo y todo eso, que ya lleva un rato. Quieras que no, ya he quitado toda la tierra que había por ahí colgando. Que bastante con eso ya basta. Pero bueno, sí, estuve probando lo de la piedra para esto, para hacer el suelo de piedra lisa. Tuve que hacer mucha piedra lisa para hacer los ladrillos estos, que quedaban guay. Y entonces, aquí atrás he abierto también una conexión con la mina. Ahora puedo ir a la mina sin tener que usar la entrada de la mina. Seguramente
destruya esta entrada para alisar el terreno y a lo mejor poner otra cosa por aquí. Y entrar desde la casa o desde el subterráneo más fácil. Y aparte que esto es súper temporal de hace ya 3.500 años, me gustaría quitarlo. Pero bueno, aquí a lo mejor esto lo cambiaré. Luego todos los cofres estos se irán porque lo intentaré dejar todo en la parte de abajo. Todo lo que pueda. Ahí. Ah, bueno, y puse más hornos porque tuve que hacer mucha piedra lisa y todo el rollo. Ah, sí, vale. Como definitivamente el live stream antes no se ha cortado y no ha dado ningún fallo en absoluto, no me puse ya a coger recursos, pero vamos a ir al infierno definitivamente. De hecho, la skin obviamente no podía ser otra. Vamos a ir al infierno, tenemos que ir a matar demonios, pues eso. Pero seguramente esta sea la última skin ya que me pongo temática. He encontrado una skin bastante buena, así que ya estoy a punto de alcanzar mi forma final y seguramente la próxima skin que ya me ponga será más o menos la medio definitiva. A lo mejor la puedo modificar, porque me gustaría poner las gafas 3D de la primera skin que me puse. Pero bueno, encontré una skin interesante, la veremos el próximo día. El cortapiedras ahorra bastante piedra, eso es verdad. Lo que sí que me he dado cuenta, sobre todo para hacer escaleras y eso, sale más rentable utilizar el cortapiedras. Pero creo que no hay ninguna alternativa para madera, ¿verdad? Porque me hubiera venido bien para todas las escaleras que tuve que hacer de madera para todo el techo y tal. Pero bueno, ¿qué piensas del nuevo Doom? ¿Cuál nuevo Doom? ¿El de 2016, el Eternal o el que va a salir ahora, del que todavía realmente no se sabe realmente mucho? Porque va a ser medieval, pero en realidad no, porque llevas la escopeta. Pero bueno, da igual. Bueno, sí, también he cambiado ligeramente el diseño exterior de la casa, ligeramente. Alguna cosa que tenía que... ¡Ay, Dios! Ahora que lo pienso. Alguna cosa que tenía que terminar no la he terminado. Me parece que me dejé... Porque he puesto los pilares por fuera en las partes exteriores porque quedaba así más bonito. Y me parece que se me olvidó rellenar un hueco aquí en la casa, efectivamente. Míralo. Digo, ya lo haré luego. Se me olvidó. Luego tengo que rellenar eso porque, claro, extendí en uno el pilar. Pero bueno. Pues eso. Ah, bueno, sí. El portal lo he cambiado y voy a... Joder, las noches, los días no duran nada, ¿eh? Y puse... el puerto, y se me lo cambié la dificultad normal ya, aunque para construir la casa y hacer las reformas y todo eso lo he dejado en pacífico. Pero debería cerrar las puertas alguno de estos días, que ahora ya no estoy jugando en pacífico, pero vamos a dormir en la cama nueva. Tengo que cambiar el color, no me gusta. Lo que luego creo que voy a ponerle a lo mejor aquí en los laterales banners, quedaría bien. Pero bueno... hablando de eso, lo de los banners y todo eso, el telar no sé usarlo. Vamos a crear un poco de equipación. Tenía pensado tú... He quitado... No me robarás... ninguna parte de la casa, ¿no? Bueno, da igual. He limpiado un poquito... esto de árboles, aunque a lo mejor me gustaría incluso quitar más. A lo mejor aliso un poco el terreno para poner las granjas y todo eso. Pero bueno... En principio, bueno, seguramente quita esta parte. Más o menos la cosa va tomando forma. Quiero poner aquí, ya digo, un puertecete para pescado y los barcos. Y poco más. Luego voy a cerrar las cosas. Poco a poco intentaré hacer el diseño de interiores, pero eso me tengo que hacer con... Tengo que mirar cosas en internet. Porque hay muchas cosas nuevas, por ejemplo, que no sabía que existían. Mirando aquí, por ejemplo, se pueden hacer ahora barriles. Esto antes no estaba. Y es como sustituto de los cofres. Y en muchos casos quedan más bonito para decorar. Luego tengo que ver, porque todo el mundo, macho, utiliza linternas. Pero no sé cómo se hacen. No me salen las recetas. Creo que eso tiene que ser con algo del infierno. A lo mejor necesito piedra brillante de esa, como se llame, ¿no? Bueno, sea como fuere. Estaba cogiendo material, cociné algo de comida y todo eso. Tengo un montón de manzanas por cortar tantos árboles. Las voy a dejar. Creo que con la carne que llevo me vale. Dos cosas que quiero hacer. Una espada guay. Número uno. Para ir al infierno. Había pensado... hacerme toda la equipación de diamante. Pero bueno, primero necesito unas botas de oro. Porque...
Aparentemente hay gente en el infierno que si no llevas oro es malo. Así que botas de oro. Pensaba hacerme una armadura de diamante para ir al infierno. Ahora, tengo unos cuantos diamantes, tengo un stack entero por ahí. ¿Cómo se cogen las cosas? A lo mejor tengo que tener la mano vacía. Ajá. Voy a utilizar la armadura que tengo antigua. ¿No habrá alguna forma de equiparse directamente? Shift más clic o algo así, ni idea. Voy a utilizar la armadura que tengo vieja. Porque las posibilidades. Y tampoco voy a llevarme toda la comida que tengo, ni todos los recursos, por si acaso. Las posibilidades de que entre al infierno, o al inframundo, o como se llame, y me caiga la lava o algo de eso, y pierda todo el inventario, porque obviamente como caiga la lava no lo puedo recuperar, pues son elevadas, así que no tengo muchísimas ganas de que eso ocurra. Así que por ahora me voy con lo básico. Por si acaso. Tal vez, aparte de esto que llevo, esta roca no me hace falta llevarla, pero bueno. Podría llevarme. Si haces clic en el aire con una armadura en la mano. Ah, sí. Ah, es verdad. Si haces. Perdón. A lo mejor me interesaría llevarme también. Ah, bueno, sí, he organizado más o menos aquí los cofres porque tenía una cantidad de piedra y una cantidad de tontunas que te mueres. Voy a llevarme tierra para colocar, para hacer puentes por ahí porque me hará falta seguramente. Creo que voy a coger una pala mejor. Y por lo demás, vamos bien. Creo que no se puede utilizar agua en el inframundo. Pero aún así me voy a llevar una de agua por probar. Ah, y una última cosa que voy a hacer. Me voy a hacer una mesa de estas de trabajo para el camino. No tengo tablones ya. Por si las moscas. Pero bueno, vamos para allá. Cuanto antes vayamos, antes. Vemos a ver para qué quiero ir exactamente al infierno, porque la verdad es que no sé cuál es mi finalidad, aparte de conseguir. Me cago en su calavera. Nada más entrar. ¡Yuhu! Tengo algo con fuego azul, no sé por qué. ¿Sabes qué? Es un momento bueno para probarlo. Obviamente no se puede. Vale. Tenía que estar el fantasmico. ¿Puedo coger este fuego azul de alguna forma? Me han dado recetas con el fuego azul. Ah, porque la explosión ha cogido tierra de almas de esta y me las han dado a mí. Ok, pero el fuego al lado del portal puede ser peligroso. Los puede apagar, por eso me he cogido un mechero de estos. Un arco. Ya sé lo que se me ha olvidado traerme. Un arco. Un arco me hubiera venido bastante bien, pero me ha hecho. Y ahí. ¿Cómo te mato si no puedo atacar a distancia? Eso va a ser un problema. Pero no, no me puedo creer la diferencia que hacen los shaders. ¿Qué hacéis aquí tan cerca? ¿Aquí en el infierno? Obviamente el delay de poner los shaders no es una buena idea cuando tengo al gas delante, pero aún así. No sé a dónde ir. Huesos. Esto conozco su existencia, no sabía que salían naturalmente por aquí. ¿Qué haría el zorro? No he cogido un arco. Tenía que haber cogido un arco. Eso es lo que se me ha olvidado. ¿Me vas a dejar ir al portal tranquilamente? Porque no te puedo pegar, estás muy lejos. Dame un segundo y ahora te mato. No dispares aquí que lo apagas. Gracias. Menos mal. Vale, lo del agua sabía que no iba a funcionar, pero tenía que probarlo. Lo que sí que quiero probar, seguramente, mi idea va a ser eventualmente crear como una especie de cúpula, una especie de habitación segura en el respawn del portal.
me gustaría hacer como un nexo de transporte que sea medianamente seguro. Lo que pasa es que como hemos aparecido como una especie de isla flotante, va a ser... Se pueden devolver los proyectiles, es verdad. Creo que tenía algún arco por aquí. Sí, pero están todos súper desgastados. Una cosa. Ajá, puedo repararlo ligeramente, pero siempre podría construir uno nuevo. No sé si tengo hilo. Las cosas de los monstruos las he guardado en la mina, me parece. Y flechas, no sé dónde las tengo. Tengo hilo aquí. Tengo flechas. No debo tener flechas. O si no, si las tengo, no sé dónde las he guardado. ¿Dónde he podido? ¿Cómo se hacían las flechas? Estoy casi seguro de que he debido. Joder. Que he debido coger palo, pluma y pedernal. No debo tener muchísimas. Ay, joder, siempre le doy al botón. Lo de poner las cosas en la mano derecha. Plumas. Tengo 12. Palos tengo infinitos. Pedernal. Tengo bastante también. ¿Por qué no? No hay ninguna otra utilidad para las plumas que yo recuerde, ni para el pedernal. 48 flechas me sirve para ir tirando, definitivamente. Esto lo guardaba yo aquí. Vale. Debería hacerme un arco definitivamente mejor que esto. Lo puedo tener ahí de por si acaso. Hilo. El hilo está abajo también. ¿Qué estoy haciendo? Necesito la organización, el sistema de organización, cuanto antes. Así sé que está todo en el mismo sitio. Ahora voy guardando las cosas un poco por ahí, por donde pilla. A ver si me acuerdo. Taca, taca, taca. Taca, ta. ¡Yu! Recuerdo hacer un arco. El arco viejo se puede quedar por una emergencia. Y tengo flechas. El cubo de agua creo que no va a ser. Lo voy a hacer. El cubo este a lo mejor me lo voy a llevar de todas formas para coger lava. Quiero ver si puedo generar, como se supone que se puede, aparentemente. En el infierno el agua. La lava se supone que fluye como. Hola. Ok. Se supone que fluye como si fuera agua la lava. Creo que debería poder generar una cantidad infinita de lava en el infierno. Lo que pasa es que no puedo convertirla en obsidiana. Para hacer más portales, porque eventualmente quiero hacer un nexo de unión. ¿Dónde se ha ido el fantasmico ahora? Ah, vaya, no es el único. Ok, no he dicho nada, tú sigue a tus cosas. Pero... ¿Para qué me sirve el fuego azul? Me han dado recetas con ello, luego lo tengo que mirar. Me gustaría hacer, ya digo, una zona segura, aunque no está en la posición más idónea. El portal. Una zona segura alrededor del portal tendré que construir yo la plataforma, aunque sea una especie de, como de casa. Y a lo mejor irme, yo que sé, 100 bloques para allá o 200 o los que sea, no sé. ¿En qué coordenadas estamos? 51. Y menos 2. 50, más o menos en el 50, 0, ¿no? Menos 2. 40 menos 2. Mi flecha. 40 menos 2. Debería apuntármelo. Pues eso. Intentar ir cierta cantidad de bloques en alguna dirección. Y hacer otro portal. Y a ver dónde salgo. Porque estoy en una zona. En el mundo normal, vamos. En el que no hay nada interesante. El pueblo que hay es muy triste y está bastante lejos aún así. Y realmente lo único que hay son árboles. No me acuerdo el nombre del. No son abetos. Árboles de estos blanquitos. Entonces no es una zona muy interesante. Y aquí en el inframundo tampoco te creas que es muy interesante. Yo quiero esto, roca roja.
de la que se puede. Está como muy oscuro, ¿no? Aquí. La verdad es que los shaders ayudan, pero la niebla que añaden hace que se distinga esto bastante peor. Es todo tan azulado. Recordaba el inframundo este más rojo. Ahora es todo azul. Esto es arena de almas. También debería recolectar. Podría haber. Ah, no, he creado una pala mejor, ¿no? Vamos a coger un poco de muestra de cada cosa. A ver si me dan recetas. Esto de los huesos ya sabía yo que tenía que venir siempre algún tonto. Más arriba. Au. Pero si no me ves. Cuarzo. Quiero cuarzo. ¿Sabes qué? Vamos a excavar. Voy a venir al infierno y nada más que me voy a poner a excavar. Puede Dios. Me he dado cuenta que debería poner antorchas. Para ver. Por eso no veo las cosas. Qué raro, no me han dado receta. Creo que antes cogí Netherrack sin querer. Vale, aquí hay oro. ¿Por qué? Nuevas recetas. Es que el oro. Ah, porque me dan pepitas. Por eso tengo nueva receta. No tenía pepitas en el. Aquí te dan pepitas. Directamente, lo cual es menos eficiente que en el mundo normal. Pero. Sin tener que. Creo que si pongo una mesa de trabajo y pongo 9 pepitas, creo que hago el lingote directamente. Pero bueno, yo lo que quiero es esto. Y la verdad. Oh, wow. Vale que tenía el pico casi gastado, pero está durillo esta cosa. Voy a necesitar bastante, bastante, bastante cuarzo. Quiero cambiar casi todas las paredes de la casa por cuarzo. Porque queda más bonito, o por lo menos eso espero. Que de madera. Y entonces voy a necesitar una cantidad de cuarzo bastante, bastante considerable. Yo he pensado. Como los postes y todo eso se mantienen. ¿Qué necesito para hacer un bloque? Perfecto, solo necesito 4. Había pensado 4 stacks o por ahí de bloques. Pero eso quiere decir que necesitaría 16 por 64. Voy a necesitar mucho cuarzo. Dejémoslo ahí. Por ahora, cogeré lo que vea. Pero eventualmente voy a tener que hacer una exploración solamente para picar cuarzo. Ahora, ¿qué cosas hay interesantes en el Nether? En el inframundo este. Y lo más importante, ¿hay alguna forma de saber cómo llegar hasta ellas? Mira, ahí hay cerdos de esos que van de dorado. No sé si esos son los que me pegan. Es que los cerdos normales, si no les haces nada, no te hacen nada. Pero me parece que hay otros que si no tienes algo de oro sí que te pegan, aunque no les hagas nada. A lo mejor son esos que van con armadura dorada. Vamos a explorar, pero tengo miedito. Está oscuro, mamá. De verdad que no veo un pijo. ¡Ok! ¿Sabes qué? No me hace falta picar por ahí. Por lo menos se ha iluminado la zona. Está puesto esto de forma perfecta para que la lava vaya a llegar hasta. Ok. Bueno, no me hacía falta. Vámonos de aquí. No nos quieren. Vale, perfecto. He jodido toda la parte esa de ahí, pero por lo menos está iluminado. Huesos. ¿Puedo hacer algo con ellos? ¿Necesito un pico? Necesito un pico. ¡Claro! ¡Son huesos! Me va a venir muy bien para hacer tinte blanco y para crecer las cosas. Pues trae para acá. Ahora, como estaban en forma de bloque, pensaba que eran distintos por algún motivo. Claro, es hueso. Bloque de huesos. Oh, guay. Vamos a acercarnos a hablar con los nativos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ah, hay un. Son muchos. ¿Hay alguna forma? Sé que lo importante, lo más. Au.
Lo más importante en el infierno suele ser ir a la fortaleza. Hay fortalezas. Pero no sé cómo detectarlas, no sé cómo decir, pues mira, para allá hay una fortaleza. ¿Hay alguna forma de saber dónde puede haber una fortaleza o simplemente tengo que ir a lo loco? Explorando. He empezado en una zona con mucha tierra. Creo que esto no es lo más normal. Normalmente era piedra roja por todos lados. Mira, me han hecho unas escaleras ya. Recordemos de dónde hemos venido. Eso también lo quiero. Para hacer lámparas y cosas. Creo que lo necesito. ¿Dónde está el fantasmico? Oye, es un momento. No contaba contigo. Hijo de perra. Había un agujero debajo suyo. ¿Ves? Y por eso no hice la armadura para empezar. Aunque creo que ahora sí debería hacerla. Porque puedo ir. ¿Quién ha cerrado la puerta? No recuerdo haber cerrado la puerta. ¿Has sido tú? Ha debido ser él. Me está invadiendo la casa. ¿Sabes qué? Aún así creo que puedo arriesgarme. Tengo un plan estúpido. Mis cosas aún no han desaparecido. Puedo intentar jugármela ligeramente. Ah, mira, tenía 9 flechas aquí y una pluma. ¿Ves? Es que guardo las cosas. ¡Un escudo! Tengo que hacerme un escudo. He olvidado hacerme un escudo. Pero aún así. Tengo una idea estúpida. Por cierto, es de noche. Y esos zombies vienen a por mí. Vamos a ir armados con una pala. ¡Al ataque! Si puedo excavar hasta la zona en la que he muerto, debería poder coger las cosas. No he caído a la lava como suponía que iba a ocurrir. Sigue el camino de las antorchas que no has puesto y hubieran sido una buena forma de saber por dónde viniste, pero creo que sé por dónde vine. Dejar al... No os metáis con el cerdo. El cerdo es un invitado de honor en mi casa. Además, si le pego se enfadan sus compañeros, creo. Creo que subí por aquí. No sé por qué camino subí, pero subí. Así que hagamos un nuevo camino con mi querida pala de madera. Corre tú. ¿Y eres el culpable de mi muerte o fue otro esqueleto? Creo que me fui por aquí, no por allí. Ah, maldita arena de... Sí, no. Tú me mataste, creo. No, tú eres un Enderman. El caso es que tengo que ir para abajo, no para arriba. Si voy para arriba solamente conseguiré repetir. Antes había menos cerdos. No me he metido con ninguno de vosotros, no me peguéis. ¿Dónde he caído? No contaba con los esqueletos, de verdad. Este es mi agujero. Aquí es donde me caí. ¿Cómo puedo hacer para bajar ahí con seguridad? Porque la tierra no llega... ¿Qué se oye? ¿Qué demonios se oye? La tierra no llega tan abajo como esperaba. ¡Tú! ¡Tú sí que me...! No tengo oro. Perdí el oro. Está en mi cadáver. ¿Cómo bajo para allá? Voy a perder mis cosas. Esos son los cerdos que me pegan si no tengo oro. Y no he cogido un pico para por lo menos coger. Si cojo el lingote ese de oro, ¿me valdría? Siempre podía hacer una pala. Ah, YOLO. Un corazón. ¡No! Esqueleto. Me cago en tu padre. Vale. El plan no ha funcionado. ¿Me ha cerrado la puerta otra vez para que no entre gente? No, pues la voy a cerrar yo. Nuevo plan. No quiero... Toda mi comida estaba ahí.
Ah, pensaba que te habías muerto tú. Se ha muerto un zombie o algo. ¿Qué haría? ¿Cuánto tiempo tardaban en desaparecer las cosas? Hay que intentarlo. Esta vez iré ligeramente más preparado. Un pico y una pala. Pero si veo que no funciona, intentaré hacer la de verdad. Tendré que hacer una nueva armadura. Eso. No me llevé muchos recursos para eso. Aunque bueno, he perdido un cubo y he perdido algo de comida, que eran valiosas. Oro. Me vuelvo a hacer unas zapatillas por si acaso, así esos no me dan problemas. Corre. Sí, veo qué tal puedo picar el oro, pero ¿para qué he hecho el pico si ya me he hecho unas zapatillas? No lo sé. 10 minutos, pero si no estás en el Nether no cuenta, no entiendo. ¿No pasa el tiempo si no estoy en el inframundo? ¿Y eso de ahí es madera? Parece madera. Pero seguramente no lo sea, será alguna especie de piedra. ¿Por dónde he subido yo antes por aquí? Abro siempre camino, pero luego lo tengo que reformar. A ver. Esta es la buena. Creo que aquí podría ser un buen camino. ¡Ajá! Sí, aquí no recibo apenas daño. Maravilloso. ¡Ah, es basalto! ¡Mis cosas! Y un fantasma. Esta vez no, Satanás. Casi. Ah, hay dos fantasmas, eso no vale. Pegaos entre vosotros, ¿no os podéis pegar entre vosotros si me pongo en línea recta? No sé si he cogido todas las cosas. Seguramente estén quemando cosas en el suelo con el fuego. Pero es que es tierra de almas lo que hay aquí. Defenderme, cerdos. Me está disparando alguien, un esqueleto, supongo. ¿Dónde está mi arco? Tu padre. Vale, los mato de dos, hostias. Joder, pero ellos no fallan. La puñetera tierra esta es un fastidio increíble. De cobertura, joder, qué lejos se van, qué rápido, no voy a llegar. Aunque si no me está mirando ahora mismo es mejor. No me gusta una zona tan abierta, necesito refugio. ¿Em? Se ha volatilizado. Le he dado al proyectil en lugar de a él. No corras tanto. Gracias. Menos mal que solo tienen dos hostias. Si no serían muy, muy pesados. Mira, me anda una lágrima. Eso recuerdo que existe, pero no sé para qué sirve. Vale, espérate. Un poco despacio, gracias. ¿Nadie más? ¿Nadie? Ok. Mis otras botas. La armadura no está en las mejores condiciones, pero no estaba en las mejores condiciones para empezar, entonces tampoco pasa demasiado. Dejarme reorganizarme mis cosas. Debería haberme hecho un bonito agujero en el suelo o algo, porque tengo pólvora aquí. Si aquí no mata ningún creeper.
Más o menos. ¿Por qué sigo teniendo la pala de madera? No lo sé. No sé cómo organizo las cosas, da igual. Flechas... ¿Sabes qué? No estaría mal saber cuántas flechas tengo así de un vistazo. Estamos listos. Vale. Pues nada, a explorar. Esto ha sido... ¿Por qué vas tan rápido tú? ¿Es posible que se muevan más rápido en la arena de almas cuando yo me muevo más lento, los desgraciados? Eso no vale. Más pólvora. Pero aquí no hay creepers, ¿no? ¿Por qué tenían que haber esqueletos aquí? Pensaba que no había esqueletos en el inframundo, yo tan feliz. Pensaba que los esqueletos que habían son esos que llevan espadas. Tu padre, ¿cómo va? ¿Me estoy volviendo loco o se teletransporta esta gente? Necesito acabar con todos. Oh, ¡vuelve aquí! Tú eres un esqueleto, ¿eh? Tú te puedes morir también, no pasaba nada. Ven aquí, porque sé que me la vas a liar como no te mate, que la zona está muy precaria. Le oigo, pero... Dios. ¿Hay alguna forma de... no disparar una vez que ya he cargado la flecha? Aparte de cambiando de arma. Está por debajo mío en alguna parte el desgraciado. Y tú también. Ataque zoom. Y... más arriba. Muérete. Ajá. ¿Cómo no te ha dado? Gracias. Ok. Todo. No sé por qué me molesto matarles y luego reaparecerán. Gracias por las flechas. ¿A dónde vamos? Lo primero es... creo que vine de por ahí, pero vine de más arriba. ¿He recuperado mi tierra? He recuperado mi tierra. Me va a servir para volver a subir cuando me haga falta. Pues nada, tiremos para... ¡Jo, tío! Quiero hacer otra cosa que solamente pelear contra vosotros. Para mucho más arriba. Se van a gastar las flechas. Dispara... joder, dispárame otra vez. A ver qué practicar a devolverle los proyectiles. ¡Tú! Ahora estamos de buena, ¿no? Vale, tú no eres el que me amenazó antes. Era distinto. Debe andar por aquí cerca. ¡Eh, mira! ¿Rojo? ¿Azul? Es depende del bioma en el que esté. ¡Qué interesante! De hecho, cambia también en el propio juego. ¡Ah, qué curioso! Ok. Ahora sí que parece más infernal y ya estoy en una zona con piedra roja y eso. Esto lo comprendo. ¿Cómo se llama? Netherrack. Ok. Estamos de buenas, ¿no? Ok. Tú... tú eres de los que me atacan. Estos son entonces me atacan si no llevo nada de oro, ¿verdad? Por eso llevo las zapas. Esta gente respeta las zapas. Si no lo hubiera sabido, la verdad es que hubiera sido una sorpresa interesante y no apreciada.
Pero bueno. Vamos a hacer un puente. Entonces, eres colega, ¿no? Ok. Setas. ¿Sabes qué? Podría ser una buena idea tener una plantación de setas en alguna parte. En lo que va a ser la granja o lo que sea. Quiero cultivar todo lo que pueda, incluido enemigos, a ser posible, para que me den experiencia y objetos. Pero oye, setas siempre podría. Vale, por aquí parece que la cosa no va más, salvo que me ponga a excavar. Por una... Oh, tal vez sí, joder, es que como es tan grande todo ahora, todo siempre continúa. ¿Hay alguna forma de saber cómo llegar a una fortaleza de esas? ¿Hay alguna forma de distinguir dónde aparecen o algo? Los ladrillos que tienen son interesantes. Ok, esto... Espérate un momento. Esta piedra no es la misma piedra. ¿Qué eres tú? Ah, sí que es la misma piedra. Parecía distinta. No sé por qué. Bueno, vamos a ver. ¿Sabes que aquí en las cuevas por lo menos no hay fantasmas? Me viene mejor, eso es piedra de tierra de almas de esa. Ah, hay un montón de cuarzo. Por lo menos hay cuarzo a montones. Y cuarzo voy a necesitar literalmente a cascoporro. Así que bueno es. Pero aventurarse por aquí. ¡Ah! Tú otra vez estaba diciendo que precisamente no había de los tuyos por esta zona. Que parecía más cerrada. Ha perdido el interés. No ha perdido el interés. No me fío de ti. No quiero encerrarme bajo tierra y ponerme a cavar. Simplemente me gustaría encontrar alguna zona interesante. Pero voy a excavar ligeramente para arriba por aquí. Ah, esto es tierra, no es... Como en el infierno hay lava, me olvido de que estoy a oscuras. No estoy poniendo ninguna antorcha y luego no voy a saber volver. Quiero llegar a eso. Eso sí que es primordial. Pero tú vas a ser un problema. Y tu compañero también. Ah, porras. Tú me has visto también. Iba a decir, devolvérselo va a ser muy complicado, pero mira, cola. ¿Qué haces dándote un baño en la lava? Vale, dos menos. Ataque zoom. ¿Algo de eso parece una fortaleza? No, ¿eh? Es todo tierra. Estoy en una zona muy de tierra. ¿Qué iba a hacer? Ah, sí. Piedra de esta brillante guay. Toma por saco. Así por lo menos va a ser descarado. ¿En qué zonas he estado y en cuáles no? Tierra normalita, que tengo mucha. Ups. Esto sí que va a ser cuando la puedo liar, absolutamente. Agudizar los oídos, porque como haya un fantasma... Ah, un momento, espérate un momento, espérate un momento. Estoy recordando algo y no sé si me equivoco o no. Piedra. Piedra del mundo normal. Si pongo una muralla de piedra, si pongo una muralla de tierra la van a romper, pero una muralla de piedra a lo mejor no la rompían con las explosiones los Ghast, ¿o sí?
¿No se pueden localizar fortalezas entonces? ¿No hay ninguna forma fiable de localizar dónde hay una fortaleza? O sea, con lo grande que es todo ahora, creo que va a ser una tarea complicada. Lo que voy a hacer es que creo que voy a volver al portal en breves. Voy a dejar alguno de estos recursos del inframundo por ahí, en la base, ya que he recuperado mis objetos. Sobre todo en cuanto coja eso. Y voy a ir en otra dirección distinta. Vale. Hemos llegado a nuestro objetivo. Copón. ¿Me hacía falta el pico? Puede. ¿Hay flechas brillantes? ¿Qué clase de recetas nuevas han metido? Por suerte parece que los fantasmas se han ido todos. Vale, ahora es cuando. No sé si realmente me hace falta el pico para romper esto, pero no me arriesgo. Dame todo lo que puedas, porque creo que los necesito para hacer lámparas y quiero decorar con lámparas. ¿Las puedes romperlo con la mano? Ataque pala que está a punto de romperse. Hala. Así hago un hueco en el inventario. Ah, mira qué bien. Luego recojo lo de que ha caído ahí. Vale, esto está limpio. Dame todo lo que puedas. 61 no está mal de piedra luminosa. Esto lo voy a dejar aquí, que queda más feo que nada, pero bueno. A ver, ¿en qué coordenadas estamos? 200 menos 143. O sea, tengo que ir para allá, obviamente, y ligeramente para allá. Ok. Vamos a continuar explorando. Ah, me he dejado un poco ahí abajo, pero bueno, hay suficiente por ahora. Quiero volver ahí a la ligera seguridad. Vale. Me tenía que haber cogido más tierra con la tontería. Tengo que avanzar. No sería un mal sitio. Joder, macho. Qué caídas hay. Vine de arriba. Tengo que subir. A lo mejor por aquí. Esto es distinto. Piedra ne tal cual, piedra negra, ok. Pero con los sabes, a veces me cuesta distinguir las cosas, es todo tan rojo ahora. Estos dos huesos creo que no me van a hacer falta. La pala de madera se puede ir a la porra, tú también. Por si hay algo más que coger. Vale. Esto de aquí me lleva inquietando un rato porque lo he visto antes por ahí. Bloque de magma. ¿Puedo fabricarlos? No, sin empujar. Vale, queman cuando me pongo encima, tenía la curiosidad, pero no parece que me haya hecho daño. Quiero más piedra negra de esta. Luego estos recursos pueden venir bien para decorar. Vamos a subir para arriba. Consejo, lleva siempre obsidiana y un mechero por si te rompe. No, tengo el mechero. Pero no he cogido obsidiana además. No pensaba que fuera necesario. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que me quede aquí atrapado para siempre. Siempre puedo suicidarme cerca del portal. De alguna manera.
No he traído suficiente tierra. Pero bueno, realmente no he traído nada más que las cosas básicas. No, no he traído muchos objetos valiosos. Pues quería explorar y recolectar un poquito. Joder. ¿Por dónde? Botón equivocado. No, aún me queda camino. Si pudiera coger algo más de piedra brillante que estuviera aquí bastante a mano, no te iba a decir yo que no, ¿sabes? Total, es gratis. Necesito esto para hacer las lamparicas, ¿no? O sea, es evidente. Antiguamente solamente se podían hacer bloques de lo que estoy rompiendo, pero ahora se pueden hacer más cosas. Tampoco quiero abusar, porque la muerte espera en cada esquina. Creo que tengo que venir por aquí, pero no recuerdo esta zona para nada. ¿Estoy yendo por el camino correcto? Tenía que llegar al menos... O sea, estaba 40 menos 2 o algo así, ¿no? Con esto voy al 40 y al menos 2 voy para allá. Todavía es más para allá. Los accesos es que están regular solo. No sé cómo pretenden que me mueva por aquí. Explorar parece muy complicado. Si por lo menos pudiera poner agua y deslizarme por ella, me ayudaría, pero vamos a venir por aquí por ahora. Tengo que ir en esta dirección. Y no recuerdo el camino que seguí porque caí en altura en algún momento, entonces el camino original lo he perdido. Pon lava y deslízate, qué buena idea. De hecho, ¿sabes qué? Quiero hacer el experimento, no lo he hecho todavía. De coger lava en el cubo. He recuperado mi cubo, ¿no? Sí. Y ver si puedo crear una piscina infinita de lava en el infierno. Por si luego necesito recursos para hacer más... Obviamente no puedo crear la propia obsidiana en el inframundo, pero... Si puedo crear una piscina de lava en la zona segura... Porque luego alrededor del portal, ¿cómo demonios no he salido ya en el otro lado de la montaña? Si puedo crear una piscina de lava en la zona segura que cree en el inframundo, siempre tengo de recurso ahí lava infinita. Solo tengo que coger cubos y moverla de un lado a otro y ya está. Si no ha cambiado, la lava no se infinitea, pero me dijeron que en el infierno sí. ¿Es verdad o es mentira? Quería hacer una piscina infinita de lava. En el infierno, aunque luego tenga que ir a por ella. Más cuarzo, no te voy a decir que no. Pensaba que estaba bordeando... una montaña, pero se ve que no. Este cuarzo yo juraría que tardo más en picarlo ahora. ¿Hay distintos tipos de piedra? Ahora se puede generar lava en el mundo normal, pero es lento. Ya veré. El caso es que me gustaría tener accesible lava, ya digo, porque quiero hacer varios portales en el inframundo y de alguna forma, bueno, de alguna forma, poniendo bloques, hacer como una autopista, ¿sabes? Para ir de una zona a otra, vale. Por lo menos estoy en la zona azul. Estoy más cerca de mi portal. 160 menos 39, vale.
No estoy extra... Tío, ¿por qué he tenido que aparecer en una zona donde casi todo es arena de esta que te hace ir más lento? Ah, menos mal que de vez en cuando... Que por cierto, ¿qué tipo de arena es? Porque parece arena de... Siempre hay un tonto. ¿Dónde estás? Se ha caído. Vale. Esto es otro tipo de arena. ¿Cómo se llama? ¿Tierra de almas? No. ¿Ah? Ah, una cosa es tierra de almas y otra es arena de almas. La tierra de almas por lo menos sí que puedes andar normal. A ver, de nuevo. Menos 7, ya estoy en la distancia buena. Ahora es ir... ¿Para acá? Me he pasado. Tú estate tranquilo. A ver, me tienen rodeado. Voy a tener que dejar el F3 abierto, es que si no, no me aclaro. Ok, tengo que ir más hacia allá. Si pudiera rodear por aquí. Ajá. No sé qué vuelta he dado. ¿Eso de ahí lo puedo recolectar? Por cierto, eso estaba cerca de mí, de donde comencé yo. Esta zona me suena. ¿Dónde está mi puñetero portal? Ahí va. Tenía que haberme fijado en la altura también. Creo... Vamos a intentar reducir la caída lo máximo posible. Me parece que no va a ser posible. Esta es mi mejor caída. Oh, ahí va. Tiene que estar por aquí. Hay perritos guardianes. Vale, tiene que estar literalmente en línea recta para allá. Espero que no esté más arriba. Pero tengo que ir hacia allá. No puedo poner el bloque en la... Ah. Ghasts. No habéis visto nada. Recordado bien las coordenadas, ¿no? No puedo andar muy lejos. No puede estar arriba, no puede estar arriba. No recuerdo que estuviera tan arriba, pero... He mirado bien las coordenadas. No se supone que era... ¿40 menos 4? No estoy. No estoy en la... No estoy en el...
Está más para allá. Vale, no, la he liado parda. He mentido, no estaba en esta dirección, estaba en esa dirección. Bueno. Vale, mira. Hagámoslo simple. ¿Es posible que el portal esté encima mío o debajo mío? No veo un pijo. ¿Sabes qué? Ya que he olvidado hacer lo que tenía que hacer y hacer un escudo, me pondré. Pues estoy picando hacia abajo sin querer. En la otra mano la antorcha para ver algo. Por suerte con los shaders la antorcha ilumina, que normalmente no lo hace. ¿Verdad que no? No, no lo hace. ¿23? Menos 27, creo que está en menos 4 o por ahí, o menos 2, en la Z. O sea, si todo va bien, debería aparecer en breve en la superficie. Ya que estoy. Dime que esta arena significa que estoy en la superficie. Ah. Ok. Tú. Oh. Sí que puedo coger eso, sea lo que sea. ¿Qué no quiero? Lo quiero todo. El pico de madera. Fuera. Ok, venir conmigo, a lo mejor os puedo plantar. ¿Dónde está mi portal? Está debajo mío, seguro, ya verás. Recuerdo ese fuego. Míralo. Está exactamente debajo mío. Siempre puedo tirarme a lo loco y coger los recursos después. Pero yo no sé cómo he dado una vuelta tan grande. Ok. Intentamos reducir la caída lo máximo posible otra vez. Pero sí que me torcí, ¿o sí? Dios. Ya no me hace falta el F3. Quita el F3, por Dios. Cosa más fea. Estoy encima de mí. Vale, puede haber un problema con la caída. Yo solo he venido para preguntar cómo se sale de aquí, pero definitivamente no vamos a coger esta ruta más nunca. Esto ha sido una exploración temporal. Puedo reducir la caída ligeramente más, pero creo que me estoy metiendo más en la lava. ¿Qué estoy haciendo? Siempre puedo poner bloques. Vale, creo que esta es la altura mínima posible. Pues ala. Al agua, patos. No hay forma de poner bloques debajo mío, claro.
No puedo sujetarlos en ninguna parte, no puedo mirar por ahí. Ojalá no caiga en el fuego, porque destruiría mis objetos si muero, lo cual es muy probable. Es arena, debería estar blandito. Pero no veo forma humana de bajar. No sé cómo he llegado hasta aquí arriba. De perdidos al río. Au. Por lo menos mis objetos están ahí al lado. Vale. Oye, tú métete en mi casa, si no pasa nada. Necesito todos esos recursos. Uf, caí más alto de lo que... menos... vaya. Aún así... no, esto de aquí, la mayoría es cosas que había excavado. No hace falta coger esos bloques, pero bueno. Podría estar aquí todo, y si me falta algo... no lo sé. Pero... tampoco me hace falta tantas botas de oro, pero bueno. ¿Qué me sobra? ¿Qué he cogido de más? La tierra no me hace falta, tengo mucha. Creo que debería estar todo. Ah, esos bichos de ahí no sé cómo se llaman. Lo miré. Se puede poner una... como lleva ese, vamos, una silla de montar para montar en ellos, pero no sabía que podían aparecer directamente con sillas de montar ahora. Y creo que pueden caminar por la lava, entonces sería una idea, pero no sé si sería muy arriesgado, pero a lo mejor es una idea. Lo único es cómo llego hasta ellos, poniendo bloques y ya está. Puedo hacer un puerto de... no me acuerdo cómo se llaman. ¿Cómo se llamaban los moñigotes esos tofeos? Ah, mierda, mi pedernal. Me falta equiparme la armadura. Vale, a tomar por saco de aquí. El infierno es malo y está oscuro. Podría poner antorchas, pero no lo he hecho. Voy a dejar estos objetos, entonces ya no me voy a dedicar a recolectar cosas. Simplemente voy a golismear. A ver si por otro camino podría haber algo interesante. Y te digo más... vamos a hacer un cofre. Un poco de espacio momentáneamente. Voy a guardar todo lo que saque del inframundo por ahora aquí. Y luego ya... me molestaré, ¿sabes? En organizar las cosas. Ahora mismo... no estoy por la labor. La piedra negra tengo que hacer algo con ella. Para decorar. Ok, vale. Ah, espacio. Menos mal. Vale, ahora sí. Dejadme organizarme las cosas porque esto ha sido... la armadura no sé cómo tiene todavía durabilidad de todo lo alto que he caído tantas veces, pero bueno. Por lo menos he sacado un bloque más o menos de cada cosa. Me gustaría coger los bloques esos de los que están hechos las fortalezas, que son como rojo oscuro. Con eso se puede hacer algo guay seguramente. Así bonito. Pero bueno, por lo menos hemos sacado cositas. Ah, he perdido mi arco. Vaya. Bueno, tenía... eso es lo que creo que a lo mejor en la caída lo he debido perder, pero bueno. Creo que lo demás estaba todo. O eso espero. Debería tener más hilo, o sea que no es mucho problema.
Ah, las fortalezas no son de bloques como azules. Pues no lo sé. Vamos, seguro que hay cosas que no he visto todavía. A ver, han metido. Sé que hay árboles. Y sí que son como azules. Eso no lo hemos llegado a ver. Estoy buscando los palos y los tengo en el inventario. Vale. Con esto. Vamos, apañaos. Volvamos a ir para adentro. Quiero seguir otro camino ahora. Excepto que sí que me falta una cosa. Más flechas no estarían mal, pero voy a coger más tierra esta vez. Porque paso de explorar a lo loco. Voy a hacer un camino de tierra por ahí, ¿sabes? Un puentecito. Y a tomar por saco. Quiero ir más o menos en los puntos cardinales a ver qué hay en cada zona. Porque eventualmente, como ya, pero macho, qué bienvenida es esta otra vez. ¿Ves? Eso es lo que podía pasar. Menos mal que he vuelto a coger, ¿verdad? Espero. El mechero, ¿verdad? Sí. Es que, vamos, me lo está. Pero vamos, las dos veces que he venido, dos veces uno mirándome directamente. Bien, quiero ir para allá. Y la única forma en la que puede. Hombre, podía coger. Si sigue por allí el bicho. Esto es mala idea. Vamos a señalizar ligeramente la zona. Y cuando digo ligeramente, quiero decir bastante. Que reconozca de lejos el área del respawn. Anda, mira, pólvora. No sé de dónde saca la pólvora de aquí. A lo mejor mi arco sigue por aquí. El original. No me importa. Vale. Idea número uno. ¿Dónde está el enemigo con montura? Podría intentar. No hace falta domesticarlos como si fuera un caballo, ¿verdad? ¿Verdad? Hola. Ups. Jope, el camino no es el más seguro. Quiero bajar al nivel de la lava. A ver si puedo montarme en él. Podría ser una forma de explorar. A ras del suelo y a lo mejor es peligroso y muero. Pero a lo mejor descubro algo. No sé si va a ser lo más fácil bajar a ras del suelo. Ah, y grava normal aquí también. Ok. Señores y señores, lo tenemos. Ahora, ¿dónde se ha ido? No parecía que caminaran mucho, pero sí lo hacen. Pregunta estúpida. Si cojo un bloque de césped y lo traigo al inframundo y pongo bloques de tierra a su alrededor, ¿el césped se expande en el inframundo? Hombre, había biomes como de bosque ahora, se supone que en el inframundo, a lo mejor sí. Hola, necesito que alguien me lleve. No sé si eras tú.
Creo que sí eres tú. No corras, está huyendo. Solo quiero que me lleves gratis. Es que encima está huyendo de verdad. En cuanto me caiga la lava, esto se ha terminado. Vamos, está claro y clarísimo que es mi destino. Estoy separando el mar, no te preocupes por mí. Tú. Ven aquí, creo que eres tú, ¿verdad? Sí, no, no, un momento. Solo quiero hablar. No habrá que domesticarlo de alguna manera. Tengo carne, ¿quieres carne? ¡Yu! Se mueve a donde... Se mueve a donde él quiere. No. Mira, puedo ver la vida del enemigo abajo. No, no tengo forma de influenciar sus decisiones, creo. Eso es un problema. Tengo que morir, no puedo hacer nada. Ah, porras. Voy a perder la espada y el hacha y todo eso. Acércate un poco. Eso es, a la parte de la tierra. A lo mejor aún puedo sobrevivir. No, no. Vamos, yo le digo... Para allá, para allá. No. Mierda. O alguna parte, si me llevas algún islote de esos también me sirve, pero... Si sigues en esa dirección lo apreciaría bastante. Es que, aunque ya digo, no he cogido muchas cosas. ¿Sabes qué? Lo que más me fastidia son las antorchas. ¿No te creas que me queda mucho carbón en casa? ¡Bajar! ¡Yu! ¿Ah? ¿Por qué está temblando? Creo que está frío. Porque está ligeramente fuera de la lava. ¡Ja! Ah, es verdad, la lava no se vuelve a generar infinita. ¡Qué putada! Es como una caña, como lo de los cerdos. Pero para los cerdos no hace falta zanahorias. ¿No haría falta lo mismo? No tengo zanahorias. Vale, el experimento de montar en el bicho ha fracasado. Pero en el futuro, si tengo lo de la zanahoria, a lo mejor podría hacerlo. Pero bueno, mira, de todo se aprende. Nos hemos dado un paseíco por encima de la lava con más peligro que nada. ¿Sabes qué? ¿Se morirá de frío si lo saco de la lava otra vez? Podría dejarlo reservado ya que me ha costado conseguir montar en él. A lo mejor podría dejarlo ahí aparcado para cuando lo necesite. Los cerdos es una caña con zanahoria, pero para esto es otra cosa. Pues no sé qué cosa será entonces. Pero bueno, no importa. Vamos para allá. ¡Hala! A fastidiar más. ¿Por qué no puedo poner bloques a veces encima de las arenas estas? Con almas. Ahora, vamos a fastidiar más todavía las vistas desde el portal. Aunque me va a dar igual porque eventualmente voy a crear un puente de verdad para poder ir de un teletransporte a otro. O sea que... Eventualmente todo esto lo terraformaré también. Fastidiaré más todavía el infierno. Sacaremos los recursos. Especialmente cuarzo. Delicioso cuarzo. Oye, me puse las botas de oro, ¿no? No me van a pegar por ahí, vale. Suerte he tenido que no hay fantasmas por aquí. No sé por qué, con todo lo abierto que está. Y antes había 300 trillones. A lo mejor también aparecen en ciertas zonas más que en otras. Esto va a ser muy aburrido, pero es que he salido en una zona bastante mala, yo creo, en el inframundo. Antes lo digo. Ok, cancela.
El puente es un mal sitio para pelear. Padre. No parece que se esté cargando los bloques. Pensaba que iba a hacer agujeracos. Ay, se me ha ido. Pensaba que esto iba a ser más inseguro. Pero... No, 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 sí que los rompe, sí que los rompe. Me había emocionado cuando he visto que no los rompía de inmediato tu padre. ¡Ah! ¡Joder, no lo puedo creer! ¡Qué suerte! Ahora, el fantasma... ha vuelto a desaparecer. Ok, nada. ¡Ah, mira, tienen frío! Se ponen de vez en cuando en mi zona. Para eso necesito una seta azul de Nether, pero hay setas azules. Eso es nuevo. Vale. Hemos sobrevivido de alguna forma. Agradezcámoselo a nuestro Señor Jesucristo. Mira, voy a volver a poner el bloque aquí porque me da cosa ver la lava fluyendo. Es raro. Y ahora... volvamos a intentarlo porque seguro que esta vez no me lo interrumpen. Ya verás. ¿Se pueden morir esos enemigos si los dejo fuera de la lava? Me gustaría saberlo. Habrá que hacer experimentos inmorales con los animales. El fantasma se ha ido de verdad. Ha desaparecido. ¿Qué demonios? Esperemos que no vuelva. Ah, porras. Porque ahora no tengo red de seguridad. No me puedo creer que no me haya caído la lava. Tengo filetes asados. Ah, voy a usarlos. Iba a decir, voy a comer carne de zombie, pero ¿para qué? Sí, seguramente voy a, cuando muera voy a caer en... Sí, si muero aquí ya digo, lo más probable es que sea por caída en lava. Así que voy a perder todo lo que tengo. ¿Para qué ahorrar? Gasta. Como si no hubiera un mañana. Parece que no, pero es larguillo el camino. Todo es demasiado grande. Necesito la cosa esa que se puede utilizar para volar. Pero eso se consigue en el fin, ¿verdad? O sea que ni de Blas. Ok. Ah. Cubos de magma. Porra, siempre hay un tonto, de verdad. Los puñeteros esqueletos ya os comerán. Me quieren campear. Por ahora, una formación de piedras así curioseta, pero... ay, mira, hay de muchísimos... ¿Hay aldeas de los hombres cerdo estos? Mira, hola tú, estamos de buen rollo de nuevo, ¿no? Sí, ok. Tengo zapas. Mis zapas son buenas. Además, he refugiado a uno de los vuestros en mi casa. Ok. Por aquí parece que es básicamente... todo... encerrado. Ah, pensaba que era una seta de esas azules. Maldito fantasma. Los cubos de lava... de magma me daban algún recurso también. Tú estás demasiado cerca. Tienes que morir. Me gustaría matar a alguno.
Pero... Uf, esta zona es peliaguda. Y hay un montón. Son zapas antifuego, son zapas anti que me peguen los zombies estos. Porque son doradas. No por otra cosa. No tengo ningún encantamiento. Los encantamientos tendré que hacerlos en algún momento también. Hablando de eso, ¿no necesito para hacer pociones las cosas que me dan los cubos de magma? Pero no puedo acercarme para allá, o sea, no fácilmente. Usemos el parkour. Uy. Pero por esta zona tampoco hay inmediatamente nada interesante. Quiero acercarme porque hay experiencia ahí, a ese cubo. Hola. Vengo a coger tus recursos a ser posible. Tú aquí no llegas a pegarme, ¿no? Hostia, pues hay bastantes. ¿Cómo bajo para allá? Y lo más importante, ¿cómo vuelvo? Si es que el problema va a ser volver. Todas estas formaciones... ¿Qué co...? Ah. Hay un mini cerdo en una gallina. No sabía que podían salir gallinas en el inframundo. No sabía que había mini cerdos. Madre de Dios. Uf, esta zona no me gusta. Están fatal los accesos. Las setas ahora mismo no me interesan. Aunque si encontrar una seta de esas azules guays, me podría venir bien. Tengo caña de pescar, creo, en casa, que me debió soltar algún mob. Au. Era inevitable. Nada por aquí. ¿Dónde se han ido todos los cerdos? Los enemigos como que spawnean y respawnean muy raro aquí en el inframundo, me lo parece a mí. Mira, hay uno, pero... La mayoría han desaparecido, de hecho. El pezqueñín con la gallina parece que ha desaparecido también. La gente desespawnea aquí a lo loco, ¿no? Está el pezqueñín, pero creo que ha perdido su gallina. Igual que los fantasmas, parece que desaparecen súper rápido a veces. Y aparecen a veces súper rápido también en mi culo. Cuando antes no había nada por ahí. A lo mejor podría avanzar por allí. Pero de nuevo, no veo nada interesante. Parece que eso ya es cueva, cueva, cueva. Ah, mira, no, has vuelto. Hola, te había perdido de vista. Creo que voy a pasar de este sitio y vamos a ir en otra dirección. Para acá, lo cual, por cierto, ¿en qué dirección estoy mirando? ¿Dónde se veía? Vale. Esto es hacia el sur. Hacia el sur parece que no hay nada. Nada más que cerdos de estos. Voy a ir a otro de los puntos cardinales a ver si hubiera algo. Aunque bueno, siempre puedo hacer más o menos al final de este puente, ¿sabes? Allí, hacia donde alcanza la vista, pues es un sitio guay para hacer un portal y a ver a dónde me lleva. Luego haré un portal ahí a ver dónde aparezco en el mundo normal. Ahora, vayamos en esta dirección.
A ver qué me encuentro. Y cuando haya explorado los cuatro, cuando haya explorado los cuatro puntos cardinales, a lo mejor lo dejo. Oye, mira, parece como una mano, los huesos esos. Más lava, no sé qué esperaba encontrar. Y más arena, he encontrado una zona nada más que con arena, arena, arena y huesos. Y creo que voy a seguir la misma estrategia de antes, picar para arriba. Y el cuarzo que me lleve, bueno va a ser, ¿sabes? Necesito mucho, pero que mucho, 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 mucho quiero remodelar la casa otra vez. No la he terminado apenas. Pero es que quiero hacer las paredes de cuarzo, cuarzo, te digo. Ok. Hay un burejo. Ahora hay música. Hasta que no gaste toda la tierra, no me voy de aquí. Bien. Perfecto. Hala. La música es inquietante. Maldita música infernal. Entonces, una cosa. La gente cuando juega Minecraft normal... Y para hacer speedruns y todo eso... ¿No hace falta algún material de la... ¿No hace falta encontrar una fortaleza en el infierno rápidamente? ¿Cómo lo hace la gente? ¿Qué hacía falta para pasarse el juego? ¿Para ir al final? ¿Tienes que venir al infierno o no hace falta? Porque tienes que ir a una fortaleza y para eso hay que matar Enderman, ¿no? Para que te den los... Para que te den los ojos esos. O gemas o lo que fuera. Pero no hace falta nunca... ¿Ir al inframundo? Entonces no hace falta encontrar la fortaleza esa que estoy buscando, pero no voy a encontrar porque esto es gigantesco. Ok. Por este lado. El cual es el... Oeste. Ojos de Ender que se combinan con no sé qué y no sé cuántos. Ah, pero sí que... Ah, pero sí que hace falta ir a la fortaleza entonces. ¿Y cómo encuentra a la gente fortalezas? O sea... Esto es grandísimo. Y no hay ni rastro. Sí, hay que matar a los bichos de fuego entonces. Para hacer lo de los ojos esos raros. ¿Qué digo yo? Pero si los ojos... Si los bichos aparecen en las fortalezas... Sí, hay cosas que sirven para hacer pociones. Pero... Ya no me acuerdo... Ah, he venido por ahí. Pero de nuevo... Uf, que me caigo. No... Que tienes que tener mucha suerte y aparecer al lado de una fortaleza cuando haces el portal o algo. Es que es... no sé. Me parece muy difícil encontrarlas, ¿no? Es todo aleatorio. Pensaba que a lo mejor había algún método, ¿sabes? Más seguro para encontrarlas.
Tengo que dejar de hacer eso, saltar e intentar darle al botón derecho, pero siguiendo moviendo, si sigo moviéndome para adelante no funciona. Y ya es la segunda vez. Los esperan son una semilla específica. Ah, bueno. O sea que no hay forma, jo. Intentaré subir hasta ahí arriba, excavando seguramente. Porque me estoy quedando sin tierra. Para empezar. Por lo menos no me voy a perder esta vez por aquí. Está bien claro por dónde he venido. Ya digo, creo que voy a hacer una especie yo de fortaleza a mano. Ah, una cosa, espérate un momento. Los ladrillos rojos a los que me refiero, ¿no se podrán hacer con Netherrack directamente, poniéndolos así en un cuadrado o algo de eso, o en un 9x9? O sea, un 3x3. Porque la verdad es que quería decorar. El caso es que quería decorar. Si hago una base. Ah, qué lástima. A lo mejor si los meto en un horno. No puedo hacer los ladrillos esos rojos quemándolos en el horno. Es que los ladrillos. Quería hacer una base en el Nether, ¿sabes? Alrededor de mi portal con esos ladrillos. Estoy buscando la fortaleza no para matar a los enemigos. Quería robar los ladrillos. Pero si puedo hacerlos con este tipo de piedra y ya está. Entonces no me molesta, ¿vale? Que hay enemigos que no. Y cosas que no voy a ver si no encuentro una fortaleza de esas. Pero por lo menos ya no me urge tanto. Es que quería hacer los ladrillos rojos porque quedarían guays para hacer una base en el inframundo, ¿sabes? Donde poder volver con seguridad y que no aparezca un fantasma en mis morros como todas las veces que he entrado al inframundo. Que había un fantasma ya esperándome. He dejado la mesa aquí. Ah, bueno, tampoco es que se vaya a perder mucho, pero puede que la necesite ahora. Me estoy quedando sin pala, eso sí. Vale. ¿Alguien sabe o tiene la wiki a mano? Me quedé sin pala. ¿Alguien tiene la wiki a mano? Aunque claro, no sé si ahí simplemente dicen los cambios que han metido. ¿Qué biomas han metido en el inframundo este nuevos? Que yo sepa, hay uno que es como una especie de bosque. Y que yo sepa. Eso es todo. O sea, la fortaleza, pero la fortaleza ya estaba. ¿Han metido alguna especie de ciudad para que vivan los cerdos o algo así? Ah, pero ahora hay varios tipos de ladrillos rojos. Ni idea. Ah, mierda, ¿por dónde he venido? Tanto decir que. Por aquí. Vale, por este camino de nuevo. Tampoco veo nada inmediatamente que llame la atención. Voy a dejar claro por dónde he venido, pero voy a explorar ligeramente esta cueva. Ah, otra cosa que se me olvida hacer. Vale, mano izquierda. Nah, esto termina aquí. Por este camino tampoco he visto nada súper guay. A ver si por el otro, si voy en la otra dirección, voy hacia el este, me encontrara o encontrase algo.
Pero por ahora, de nuevo, los biomas son tan grandes ahora que es como nada más que todo lo que llega a la vista es el mismo tipo de escenario. Antes, a las buenas o a las malas, era más variado. Claro que era muy poco realista. Tenías una montaña delante y la montaña tenía tres biomas distintos. Ahora no. Dos bosques. Unos pilares de piedra. Los pilares de piedra los he visto. Estos son los pilares de piedra. No hay otra cosa. Creo que debo estar en el bioma ese de los pilares de piedra. Pero es que es todo arena y pilares de piedra. Hay algún hueso por ahí, pero nada más. Es un poco rollo. Espérate un momento. ¿Qué demonios? Si he hecho el camino en línea recta, ¿cómo me he podido perder? No está del todo en línea recta. ¿Dónde está mi camino? Un tipo de fortaleza más chunga. Si no he encontrado ni la normal. ¿Por dónde está mi entrada a esa cueva? Ah, hola. Tengo que poner más antorchas para saber por dónde tengo que ir. El bioma de piedra volcánica, que es muy vertical, lo he visto, pero es que es... Uf, parece muy complicado de navegar. Si voy hacia el sur por allí, eventualmente hay piedra, mucha piedra. Debe ser eso, pero quería encontrar el bosque por lo menos. El bosque parece entretenidillo. O un bosque, si hay varios. Vamos a ir por aquí, que ya vine originalmente, pero... ¿Cómo hago las escaleras? La verdad es que la pala la echo de menos. Podría salir y crear una pala, pero me da pereza. Puede que la necesite demasiada arena. Tú otra vez. ¿Qué hemos hablado? Que eres muy pesado. Oye, ¿qué he hecho yo con mi arco? ¿Es que lo he perdido? Ah, lo quité del inventario, no sé por qué. No me ha hecho falta hacer armadura de diamante, por lo menos. Oye, una cosa. Hay una armadura mejor que la de diamante y pensaba que se conseguía en el infierno. ¿Alguien sabe cómo es? Mira, por aquí ya he hecho túnel. No sé si he sido yo, pero eso parece. No, esto va torcido. Ah, porras. ¿Se puede hacer palas con piedra del inframundo, no? ¿La piedra negra no es piedra...? Ah, de todas formas me la dejan en la base. No, 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 no me he traído ninguna piedra para hacer palas, yo creo. Pero con piedra negra a lo mejor se puede. Y pero tenía, pero claro, la dejé en la base. Armaduras de... No, espérate. Netherita. ¿Qué es la netherita? ¿Dónde la consigo? A ver si lo adivino. Las puñeteras fortalezas esas que no voy a poder encontrar jamás. Un elemento poco común del infierno en altura 12, aproximadamente. F3. Estoy en altura 50 y pico. Pero bueno. Puedo llegar a la altura 12 fácil. Interesante, lo tendré en cuenta. Me gustaría crear la super armadura esa. Voy a hacer una pala, es que hay mucha arena por aquí. Ah, porque es de noche. Un segundo. No me gusta ponerme cosas en la mano izquierda. No controlo. ¿Y qué aspecto tiene? Y necesitaré diamante para romperlo, seguramente, ¿no? Bueno, diamantes tengo. Pero, eso va a ser un por saco. Si es tan raro como el diamante, pero encima hay que ponerse a hacer una mina en el inframundo, puede ser un problema. Vamos a hacerlo de hierro, ¿por qué no?
Iba a decir, ¿y mis antorchas? De verdad es que... No me gusta tener cosas en la mano izquierda, se me hace raro. Más raro que el diamante. ¿Se parece a la piedra roja? Ah, se parece a la piedra roja que haya patadas. Imagino que con los shaders será brillante. Pero entonces no se distingue bien. Uf, eso es malo. Para empezar... Imagino que con los shaders puede ser que brille, ya que brilla todo, incluso cosas que no deberían brillar. Luego en el mundo normal, si es de noche o algo así, las flores brillan por algún motivo y yo creo que eso ya no deberían, pero bueno. ¿Ves? O sea, normalmente ese oro no brillaría, aunque bueno, el oro parece que se distingue bastante bien. Pero aquí todo es brillante. A lo mejor se han pasado un poco, me parece un efecto que es poco cantoso. Pero bueno. Voy a picar para adelante por aquí. Este va a ser mi camino. A ver qué nos encontramos. Pero ya digo, me gustaría encontrar una fortaleza. Por lo menos sé que para la netherita esa solamente tengo que picar y ya está. Eso va a ser una pequeña ventaja. No... Tengo que encontrar nada específico que se genere con el mundo, vamos. No tengo que encontrar una fortaleza, en este caso. Que me gustaría, pero no sé... No sé si va a haber manera. Voy a picar un poco en esta dirección y creo que cortamos ya. O sea, ha sido una... Hoy vamos a... Exploración del inframundo. Ahora. Esperaba haber encontrado algo... Es que es muy grande. ¿Cómo hace la gente? Simplemente se tira horas, horas y horas buscando. No tengo tanta paciencia. Pensaba que como habían metido más cosas en el inframundo, íbamos a encontrar algo más variado, pero nada más que arena, arena, arena. Es encontrar el desierto. Irónicamente, lo que no puedo encontrar en el mundo normal. Ya que me gustaría... Ir al desierto para cactus y poder hacer tinte verde o algo de eso, vamos. Creo que voy a tener que empezar a ir para arriba, esto no está llevando a ninguna parte. No sé por qué esperaba que el inframundo hubiera sido más fácil de navegar, pero es que yo creo que salir en una zona muy mala también. A lo mejor cuando domestique un moñigote de esos puedo ir por la lava y a lo mejor moverse se hace más rápido. No sé qué otra... Sé qué otra forma de transporte hacer, ya digo, hacer un puente gigante por el inframundo y poner raíles y hacer un tren que me lleve de un... que será lo que acabaré haciendo, vamos, para ir de una parte del mundo de la superficie, por decirlo de alguna forma, a base de teletransportes de portales en el inframundo, pero eso, claro, eso va a llevar mucho tiempo. Por ahora, el siguiente proyecto creo que va a ser hacer la granja, tranquilamente, el próximo día. Y ver a ver alguna forma de automatizar la granja y todo eso. Ah, por fin, luz. Bueno, luz. No era más rápido enfrentar una zona de hielo recta. ¿De qué estás hablando? ¿Qué hielo? ¿En el inframundo? Pero digo, seguramente crearé un sistema como de vagonetas para ir de un lado a otro más o menos rápido. Quiero ver qué hay ahí arriba, ya que es una formación natural. Nada. Me parece que el este... ¿Y tú de dónde sales? Ok. Mira, este sitio es mío. No quiero pegarte sin querer. ¿Puedes apartarte? Gracias.
sigue yendo para arriba, aunque no sé ya si no estaré muy alto. Ok. Sí que fluye rápido. La lava aquí. Ok, vale, pues nada. Por el este tampoco hay un cagao. Maravilloso. No me di cuenta que había algo por aquí arriba. ¿Y las setas azules esas que decís? Spawnean también muy raro o algo así, ¿no? No he visto ninguna. Hombre, podría hacerme con esta piedra brillante ya que estoy aquí. No por nada. Ya que este camino no ha dado sus frutos, pues creo que ahora mismo el inframundo la única utilidad que va a tener va a ser nexo de unión entre varios puntos del mundo normal, vamos, de la superficie. Ya que es fácil. Tú tienes una espada encantada, ¿no se las puedo robar de alguna forma? Salen los bosques, que supuestamente salen por todos lados. Pues es que a mí no me ha salido ningún bosque. Pero ¿sabes qué podemos hacer para terminar hoy? Luego a lo mejor tendré que explorar también fuera de cámara, a ver si encuentro algo. Es como cuando tuve que buscar el pueblo ese, y luego el pueblo también era deprimente. Me hubiera gustado ver un bosque de esos, por lo menos. Pero no hay tu tía. He olvidado dónde estaba la entrada. Aquí. Vamos a hacer una cosa. Y va a ser... Voy a volver a ir hacia el sur. Me falta ir al norte, pero bueno. Al norte técnicamente ya fui. Donde me enfrenté a 300 millones de fantasmas de esos. Para nada. Voy a volver al nexo de unión. Que al día salen también un montón. Pues yo qué sé, mi mundo está maldito. Seguro que si genero un nuevo mundo, tengo aldeas al lado. Pero bueno, el caso es que en esta zona siempre hay algún esqueleto, ¿eh? No falla. Voy a coger obsidiana y vamos a crear... ¿Cuánta distancia creéis que hay desde aquí hasta allí? Porque ahí... Quedaría bonito un portal ahí así, ¡ah!, en medio del hueco ese. Voy a coger obsidiana y crear un portal ahí. A ver si aparecemos en algún sitio interesante que no sea bosque de ese blanco. Ah, y hace poco ya, creo que la versión 1.21 salió hace muy poco. De hecho salió mientras estaba yo haciendo... O sea, después de empezar yo con esto. Hace un par de semanas a lo mejor, o por ahí. Voy a guardar aquí cosas que he vuelto a coger mucha... Luego la grava la tiro por ahí a la mierda. Esto va a ser lo importante, la piedra luminosa. Y el netherrack para hacer los bloquecicos esos. Y no sé de dónde estoy escogiendo toda esa pólvora. ¿Qué enemigos dan pólvora? En el inframundo. Vale. Voy a coger obsidiana, que la dejé aquí. ¿Los gas sueltan pólvora? No lo sabía. Voy a escatimar en los bordes, que no tengo mucha. Luego, cuando eventualmente consiga alguna forma de farmearla. Pero si no es posible, no puede ser. Ya veré. Come. Voy a hacer un portal y a ver si me lleva a algún sitio interesante. Ojalá. ¿Por qué salió mirando para atrás? Ya te digo, luego lo que surge para el norte tampoco hay nada interesante. Ugh. ¡Ea! Que sea lo que Dios quiera. Y ningún gas por este camino, porque este camino es arriesgado.
A ver, espérate, ¿en qué coordenadas estoy ahora? ¿Cuánta gente, no? Siempre hay un tonto, siempre hay un tonto. Ah, espérate. Tengo que mirar luego los encantamientos y eso de las armas. A ver. Vamos a hacer un poco de huequecico para que quede guay ver el portal ahí en todo el medio. Vale. Obsidiana. Acá está. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y dos. Llévame a algún sitio interesante, aunque no sé si lo habré construido muy cerca el portal. ¿A qué distancia estamos? Estoy en el... La madre que le he hecho. Parece ahí un fuego. ...125, y estábamos en el menos 2, o sea que me he movido 120 y pico bloques nada más. No sé si eso es demasiado cerca o no, pero a ver si aparezco en algún sitio interesante hacia el sur, deberíamos estar. ¡Más bosque! Porras. Voy a tener que ir más lejos para crear mis portales, yo creo. Esto no es suficientemente lejos. De hecho, si miro en el F3, estoy mirando hacia el norte ahora. Si voy para allá, debería tener la casa. Voy a ver cómo de lejos estamos en la realidad. Pero estos bosques son demasiado grandes. He oído un creeper, pero voy a ignorarlo. Estas flores las puedo convertir en tinte también, ¿no? Debería coger alguna. Voy a tener que hacer una granja en breves. Tu padre también, ¿cómo está? Estoy medianamente lejos. O sea, sí que me lleva una buena distancia el portal CT. Pero aún así es que este bosque es demasiado grande. Así que, para empezar, el portal este que acabo de crear lo voy a desmantelar porque, ¿de qué me sirve tener un portal ahí? La verdad es que de nada. Ahora, una cosa. Una cosa. Si desmantelo el portal que se ha creado en la superficie, joder. Oye, tú tienes un arco encantado. Regálamelo. No ha colado. Si desmantelo el portal que he creado en el infra en la realidad, vamos, el que se ha creado automáticamente con sus 14 bloques, no solamente con 10. ¿Ah? ¿Dónde estoy? A lo mejor estoy más lejos de lo que pensaba. Pero aún así voy a tener que ir más lejos aún. No recuerdo esta zona. Parece muy característica. Estoy yendo en la dirección correcta, ¿verdad? Sí, pero es que estoy más lejos de lo que pensaba y solamente mido 100 bloquecitos en el inframundo. La distancia es 8 veces mayor, ¿no? Claro, entonces tiene que estar 800 bloques más para allá, que ya es una distancia. Pero aún así, mismo bioma. No puede ser que sea tan grande. Si por lo menos hubiera una aldea cerca, me habría merecido la pena. Lo que sí que hay es ovejas. Voy a tener que traerlas a mi base luego. Tengo que empezar a hacer una granja de animales también. El próximo día, granja de comida. O sea, grano y todo eso. Y granja de animales. Definitivamente voy a tener que hacer un edificio para los animales.
Y por animales quiero decir ovejas por un lado, cerdos por otro, vacas, gallinas. Y si puede ser, para las ovejas a lo mejor me gustaría tener tintes a mano para poder tintarlo rápido y todo eso también. Bueno, no sé. Sí que, míralo, ¿cómo es posible que todo esto sea? ¿Cómo se llama este bioma? Perdona. Birch Old Growth, Birch Forest. Pues eso. Que solamente haya biomas de estos por aquí, no es normal, ¿no? Es demasiado. Aparte, qué sitio más inaccesible, por Dios. Espero encontrar mi casa, fácil. Para los encantamientos. Luego quiero hacer algo con aldeanos, pero mi meta es hacer varios portales. Uno en cada punto cardinal, por lo menos, ¿sabes? Para que me lleven en los distintos sitios. Para encontrar distintos biomas para empezar. Segundo, un pueblo que sea decente, en el que les pueda robar sus zanahorias para poder hacer zanahorias. Ya no debería estar tan lejos. Y mi casa por lo menos se ve desde lejos, pero por Dios, esto es muy grande. Espero no haber ido en la dirección incorrecta, de verdad. No, las piernas no sufren. ¿Creéis que llegaré al agua? Solo hay una forma de averiguarlo. Vi setas gigantes. Pero también había árboles blancos nada más. Debe ser otro bioma. Hay setas gigantes cerca de la base. Bueno, aquí hay árboles normales de vez en cuando. Este bioma no es exactamente el mismo, pero de nuevo es bosque, 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 bosque. Me pregunto si habrá alguna correlación entre el bioma que hay en el inframundo y el bioma que hay en la superficie. Porque es todo tan repetitivo. Y en mi inframundo también. Ojalá, así sabría. Oye, no sé si. Sí, estoy yendo a la dirección correcta, pero. Joder. Las setas deberían estar más o menos por aquí. Si estoy donde creo que estoy. Ya que 800 bloques se dice pronto, pero se tarda en llegar. Vale, se ve la casa. Sí, me ha salido una seed un poco de mierda, pero no quiero tener que. O sea, podría empezar un mundo nuevo, a lo mejor en la versión 1.21, pero tendría que volver a crear la casa y todo eso. He pensado que no, ¿sabes? Te he oído, mamón. Podían soltarme algo los esqueletos, creo que te pueden soltar sus armas. Vale, ya hemos llegado. Ah, estoy por este lateral de la casa. Pensaba que estaba por esa zona de ahí. Por esa zona de ahí es por donde hay algunas setas gigantes. Si voy para allá, a verla, tiene que haber. Odio tantos árboles al lado de la casa. Los enemigos se refugian ahí, da igual que sea de día. Pero si voy en esta dirección, tengo un barco. Hay alguna seta gigante. A lo mejor debería venir en esta dirección. F3, ¿esto qué es? Hacia el oeste. El siguiente portal lo intentaré hacer hacia el oeste. A ver si hay algo más para allá distinto. Sé que he visto alguna seta gigante por aquí. O a lo mejor era en la otra orilla. Espera. ¡Ja! Lo juro, vamos. No lo he soñado. Bueno, de hecho, ahí, míralo. Ahí ya hay árbol, ya hay distintos árboles. Tengo un montón de huevos que me he encontrado por ahí. Luego hacer gallinas.
¿Ves? Ahí hay árboles normales, pero no he encontrado ninguna jungla, no he encontrado ningún árbol de esto de cerezos y no sé qué más tipos había. Y sobre todo me hubiera gustado ver los árboles del inframundo, que por lo visto son azulicos verdosos. Pero la próxima vez iré hacia el oeste. Creo que voy a tener que hacerlo fuera de cámara. Fuera de cámara intentaré ir en el inframundo y decir, bueno, pues me voy 200 bloques para allá. Hago un portal a ver qué hay. Es que son más oscuros, ¿no? A ver, me gustaría correr. Ah, si es que no he comido. La estamina también se gasta una locura. No son árboles normales. No son robles. Ya, por probar. A seguir talando bosque, que a eso nos dedicamos. Son definitivamente más gordos, pero pensaba que eran robles. Ah, no lo son. Vaya, los había visto solamente de lejos, no me había fijado. Ah. Roble oscuro, son robles, o sea, parecían robles de lejos. Es que son robles, lo que pasa es que es roble oscuro. No sabía que esto era una cosa que existía. Voy a talar uno, pero esto entonces es madera más oscura. Que podría tener su utilidad también. Mira, siempre puedo plantar alguno cerca de la casa. Ya digo, ahora mismo la casa está pelada. He pelado todos los árboles que planté, pero tengo que plantar muchísimos árboles de todos los tipos para terminar la casa de una vez. Por lo menos el exterior. Ok, interesante. Luego las setas las voy a dejar. Luego ya veré si hago algo con ellas. Pero bueno, hablando de setas, luego tengo que hacer algún subterráneo o algo para plantar setas. Ouch. Básicamente la granja quiero que tenga de todo. Y ya que estoy, puedo hacer alguna especie de subterráneo para plantar las setas también y que crezcan. Tienen que estar en oscuridad, ¿eh? Y creo que en piedra, posiblemente. Ya veremos. Siempre puedo poner piedra del inframundo, tengo ahora bastante. Ahí seguro que crece. Pero bueno, definitivamente iré en los cuatro puntos cardinales a ver si encuentro algo interesante, pero es que madre mía, tanto bosque, qué locura. Es que para donde mires, bosque, 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 nada más. Y el inframundo también casi es igual. Tierra, 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 ala. Tierra de almas encima para correr más lento. Pero bueno, mira, esta madera. Bueno es. Ahí se queda. Luego veré qué hago con ella. Luego a lo mejor quito esto y ya digo, seguiré reformando. Tierra de almas, más tierra de almas o arena de almas. ¿Qué más da? Huesos. Estos huevos, luego los abriré. Vale, pues nada. Próximo día. Sigo talando un poco por aquí. Ese árbol es distinto. Pero parece, ese sí que parece un roble de verdad. ¿Por qué? Medio segundo. Pero vamos, el próximo día haremos granja. Mucha granja. También tengo que ver cómo se hacen granjas automáticas y eso. Abejas. Y definitivamente las abejas. Eso es un roble normal. Esta es casi seguro. Tengo que ver cómo hago. Lo de miel, estaba pensando en lo de la seta azul y digo, ¡oh, una seta azul! ¿Cómo puede haber una seta azul si estamos en el mundo normal? Es una flor azul, pero también son como raras. Luego, tengo que plantar cuatro, luego planto y eso. Sin prisa. La semana que viene haremos granja y será más relajado. Y si consigo hacer alguna cosa en el inframundo, ya lo diré. Sobre todo si encuentro alguna zona interesante, es que me gustaría tener zanahorias. Y patatas a lo mejor. Que se los robe a los aldeanos. No hay ninguna forma de poder yo hacer zanahorias sin habérselas robado a los aldeanos antes, ¿no? O patatas. No sé qué más hay. Melón o sandía o algo así. Calabazas, que calabazas tengo por ahí. Calabazas no son raras. No en esta zona, por lo menos.
Y haré la granjica el próximo día, o por lo menos la empezaré. Ya veremos. Pues eso es todo, amigos. Qué decepción el inframundo también, por favor. Pero bueno, a ver si por lo menos poniendo teletransportes por ahí, portales... Ah, sí, una pregunta tonta. Que se me ha olvidado preguntarlo. Experimento. El experimento me va a ser costoso. Si me meto en el inframundo, digamos... ¿Algún gast? ¿No? Ok. Y voy hacia ese portal. Y me teletransporto. Y rompo el portal en el mundo normal. Y vuelvo hasta aquí otra vez. Y vuelvo al teletransporte. Ya sabéis a lo que me refiero. Y me vuelvo a teletransportar desde aquí. Vuelve a aparecer el portal. En otras palabras, ¿puedo así farmear obsidiana, aunque sea un poco lento? A base de crear y... recrear el portal. Es más, podría romperle varios bloques, salir y entrar, y se regenerarían los bloques de las esquinas o algo así. Es porque la obsidiana ahora mismo es un poco complicado de tener suficiente para todos esos portales que digo que quiero hacer, ¿sabes? Y me tendré que ir a las minas y buscar algún método. Pero bueno, supongo que ya experimentaré. Venga, se acabó. Próximo día más. Nos vemos entonces. Adiós.